Soy Demián Flores. Bueno, el proyecto que yo presento es una intervención en la sala del siglo XIX. Son 11 piezas en las cuales construyo y deconstruyo, ¿no?, toda una serie de elementos que tienen que ver con la identidad del mexicano. Las 10 piezas, las 10 esculturas, cada una tiene como una idea como muy clara, justo con esta idea de la conformación, ¿no?, de una identidad. Son esculturas que, paralelo, digamos, a la carga de significados que yo le otorgo, la idea es que no sean esculturas crípticas, sino que justo más bien abran, ¿no?, hacia la posibilidad de una lectura distinta y casi hacia el engaño del espectador a que esas piezas en realidad no son una construcción, sino son realidades. En el caso de estas piezas me interesaron mucho como desmembrarlas, ¿no? Por un lado, hacer un análisis sobre toda la idea de la simbología, ¿no?, representada en las pinturas de la sala. Toda una parte también que tuviera que ver con las historias de esas imágenes que también están representadas. Y jugar un poquito a partir de esta idea de construcción, ¿no?, de construcción de una identidad y construcción de una nación, ¿no? Como finalmente estos cuadros tienen mucho que ver con esa visión, pues, del vencido, pero también con esa visión del vencedor. Y cómo también tiene una carga, pues muy de la pintura, sobre todo del siglo XIX, una visión como muy occidental de ver y entender, digamos, una realidad específica como fue la conquista en México.